Tamaré, Pichanaki, Satipo, Noipase, Villarrico, Xapampa, al interior de la selva, y ellos, quienes también están saliendo, no pueden pasar a esta zona. Está aislada la selva central en estos momentos. Vamos a la información, vamos a ampliar más adelante. Hay emergencias de inundaciones, deslizamiento, crecida de caudales de ríos, 12 horas de intensa lluvia en la selva central, 7:37. Volvemos a la información, está el periodista Willy Espinosa en el contacto en estos momentos. Willy, estamos con la... Siempre abraza. Ya me da. Porque tú estás conmigo. Yo no sé si está pasando el tiempo, tú no has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento. Mira. Bueno, pero igual que yo ven cagachos. La caída, me está cruzado. Bájeme la. Bájeme el talla. ¿Cuál es, señor? ¿Esta? No, esta, esta, esta. Esta. Mira. Mira, mira, hermosa. Mira, ingeniera. Mira, ingeniero. Esta es la enfermedad, ¿no, ingeniero? Es amarillo, ¿no? Sí, entiendo. Aquí está. Todos van a perder. No puedes hacer caer. ¿Sí? Hasta la plantadita nos está barriendo, ingeniero. Perfecto. Y señora, indíqueme porfa tu nombre y apellido y dónde viene. Yo soy la señora Vilma Mantari Flores. Vengo de la ciudad de Huancayo. Radico acá en Chanchamayo. ¿Y cuántos años tienen aquí? Acá tengo 22 años viviendo, acá en Chanchamayo. ¿Cosechas café? Sí, cultivo café. La variedad Caturra, Borbón, Pachi. Es la variedad de café que cultivamos acá en Chanchamayo. ¿Y cómo va el cultivo? Ay, bueno, está bueno el cultivo de café, la cosecha. ¿Y cómo va la roya? La roya este año nos ha afectado, la roya. Nos ha afectado la roya un poco. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántas plantas han perdido ustedes? Será un promedio de 3.000 a 4.000 plantas. ¿Es un hectárea? Sí, un hectárea. ¿Cuántos hectáreas tiene? Tengo 4. ¿Uno de los 4 perdidos? Sí, pero ya los restos también, pero ya poco queda. Sí, el grano mismo, no sé, o por la enfermedad ya no madura bien. Sí, y más es lo que está secando. Sí, pero, sí. Sí, le vas a perder. Sí, el próximo año me parece que vamos a tener menos la cosecha que este año. Para el próximo año la enfermedad está más, está propagando. Sí, ajá. Sí, pero así es, estamos, no estamos bien. Sí, no vamos a tener. Sí, es cierto.
que se plantan guasitas diversas. Sí, se está secando de la punta. Una vez que termina caer las hojas de la planta, sí, ya empieza a secar, sí, hacia el mismo tallo, está secando. Sí. Para abajo. Sí, sí. Ahora estamos enfrentando una nueva crisis, que es lo de la roya, ¿no? Que es algo que después de más de 40 años que ha regresado a esta zona de Perú, esa enfermedad, no estábamos preparados. Aquí todavía, como es alturita, poco ha llegado. Y eso nos afecta mucho, pero a nosotros también, pucha, tanto como para pagar a los personales, nuevamente para volver a hacer los trabajos. Un poco costoso, pucha, a veces con los precios que a veces nos conseguimos, casi ahí nomás estamos. A veces queremos agarrar otro trabajo. Sí, porque nosotros vivimos del café nomás aquí. Todo es café, café. Y no el sitio adecuado no es para poner otros productos. Plátano podría ser temporalmente. Manuel, sin esto no hay vida también, pues no hay otro producto para cambiar. En esta altura no da fruta, nada para cambiar. Solo café nomás da. Acá como esa altura no da otras frutas. Por el café nomás vivimos nosotros, todos mis vecinos también. Espero, pues ojalá que mejore el precio, estaríamos alegres. Ante año pasado ha habido hasta 12 soles vendíamos. Ahí si siquiera nos dejaba para alguito. Pero ahora sacamos préstamos del banco privado. Hasta ahorita estamos deudas, tenemos que pagar. Y cuando lo pagamos ya no queda para nosotros. Y ahora con esta roya ya no quiere dar préstamo. Eso es el problema que tenemos, gran problema nosotros. Mentirito, mira, a ver. Es la roya. Esto es que le ataca así, de esa manera. Mira la enfermedad. Esta es la típica. Bien. La típica es parte que tiene de aquí para allá. Mira este hongo. Ese es el como polvito este. Con la roya. Con el aire. Se va. Hoy ahora. Esto total. Lo que va a ser buena cosa es el próximo año ahora. Ahora me ha jodido. Año pasado con alegría, el año pasado con la gloria. Así era tú. Punta a punta. ¿Y cuándo comenzaron la malogra de la planta? Comenzó desde... A mí me ataca último en mayo, a fin de mi fuerte. Solamente un mes y ya se fue. Sí, primero estaba verde, sí. Último, ya venía esta parte, está bonito. Este ya no vale, ¿eh? Necesito sacarle. Y hay piña. Sí, un poco piña, pero piña también. Casi mayoría es parte, pero es payasito más tengo bonito. Están 200 plantas nomás. Ya no vale. ¿Qué planta? Para bajito tanto, que esperas. Esperas nomás, pero.
grave que tiene la enfermedad. Es pedazo de mantén, exacto. Pues ya no va a valer ya. Un mes más va a secar esto. Se hace verde. ¿Y qué hace? ¿Qué hacemos? Se habrá que hacer bola nomás. Vamos a costar para bola nomás. Abono se quiera. Pero, ¿qué hacemos para la próxima cosecha, pues? Habrá que sembrar cualquier cosa. Plátano, otras cosas. Para sobrevivir. De otra manera no hay tanto. Las cabras van a alimentar con el mismo recurso que hay acá, pero no necesita comprar. El resto es este solamente para que te puedan mantener. Para que no mantengan. Porque mira, va a llegar de octubre para adelante, va a ser bien duro. Ustedes al menos están mejor que los otros. Hay otras zonas que yo voy. Pucha, ya les dije, para ustedes son ya la hambruna se viene ahora para ustedes. ¿Y cómo van a hacer? Encima ahora les va a quitar el banco su chacra. Porque están jodidos, han sacado de dónde te da caja municipal, de confianza han sacado plata, ahora están jodidos. Entonces ustedes ya tienen que ir tomando medidas de sembrar de repente frijoles u otro producto para contrarrestar la pobreza. Se va a venir una pobreza fuerte. Si ustedes van a sembrar, digamos, cada uno un cuarto de hectárea, también me hacen de conocimiento para yo tener ya, cuando ustedes cosechan ese frijol o ese producto, yo tenga donde colocarlo a la venta y poderle sacar un mejor precio por su producto. Ya, porque se vienen días bien difíciles. ¿Cuál es la solución de la roya? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, estamos controlando ya con violes, pero necesita inversión y también personal. Tiene que trabajar bastante fonegada, a 15 días fonegar. Entonces, para pagar a esos ya no alcanza el... ¿Fumigar precio. Qué? O sea que con viol, preparamos acá mismo, viol. Con ese mismo café de miel, de pozo de miel, sacando todo, preparamos especial. Ajá, lo que nos permite el señor José Jorge Durán nos da, esto, con esto echan. Hacemos acá mismo nosotros, en así de cilindros, lo preparamos. Todo es todo orgánico, que es orgánico. Con eso lo fumigamos para que ya no caiga hojas. Estamos tratando de luchar para poder salir adelante, ¿no? Y conseguir nuevas variedades que puedan contrarrestar, que no les dé esa enfermedad, pero a la vez también nos den una buena taza, una buena calidad de café. Yo quiero cambiar de variedad nomás con la gaisha. No, pero ¿cuánto costaría para este cambio? Promedio sería por cuadra. Sería más de 7, así. ¿7 mil soles por cuadra. Para plantar todo de nuevo. Sí, todo de nuevo, plantar. Entonces para 14 mil soles. Sí, casi promedio por ahí, sí. Para recuperar al toque, por le tienes que gastar 7 mil soles. ¿7 mil? Sí. ¿Y cómo es para recuperarlo en toque? ¿Qué significa? Sí, como por abonete, pero... para hacer compost, eso trabajé para comprar así guanos, para traer fletes, todo eso. Ahí se va por los 7 mil. Sí. Pero lo que tenemos que hacer es eso, mejorar la calidad del café. Así en asociación, en grupo, juntándonos con todos los socios, sí vamos a lograr a mejorar la calidad del café. Ese es nuestro compromiso de nosotros y la meta.
que Alto Río Amarillo tiene que exportar el mejor café, de la mejor calidad de café. These are trying times in the coffee industry as a whole, and especially for the Peruvian coffee farmer. The most recent onset of Roya, coupled with low market prices, is a recipe for disaster. As in all markets, we believe fluctuations in prices negatively affect the productivity, reliability, and quality and product of the supply chain. In coffee, where that includes so many small producers, the issue is particularly poignant. The volatility in the market makes it difficult for small growers to plan for the long term. We believe the answer is in helping farmers get better prices for their coffee and insulating them from the vicious market fluctuations. Better prices based on quality assure price security and incentivize smart farming practices. With steady cash and a firm commitment to quality, we believe we would see farmers that have greater abilities to reinvest in their farms and their livelihood. By choosing quality coffee, a window of opportunity is created for a farmer that could help them avoid life-threatening market fluctuations and enjoy something much more secure. And of course, as the consumer, by paying just a little bit more for your coffee, we not only support that hardworking farmer in a more sustainable fashion, but you will also enjoy a better cup of coffee. For decades now, a significant segment of the United States coffee market has shifted in its view of coffee. Those consumers have fought for a variety of cause-worthy initiatives that have set the standard for other agro products. What we now encourage is not a change in direction, but rather the next step. Our role at Reach Trade is to represent quality coffee and to prove to the market that Peruvian farmers are producing coffee that is worth more and indicative of sound business practice. The gain in the value for the consumer will be greater than the gain in the price. This will lead to a more sustainable coffee supply chain. We believe that this is what the American consumer demands, what's best for the farmer, and this is our commitment.